Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Mariana de Viaje. Un placer reencontrarnos todos los domingos para comenzar a viajar, a disfrutar de circuitos turísticos. Hoy vamos a realizar un viaje completo hacia Turquía y Grecia. En una de nuestras salidas grupales que denominamos Grecia y Turquía Selecta, por la calidad de los servicios turísticos que ofrecemos durante todo el itinerario. Nuestras salidas para el 2021 son el día 9 de mayo y el 5 de septiembre y que partimos desde la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de comenzar nuestro itinerario del día a día, les pedimos que ya mismo agenden nuestros teléfonos para comunicarse telefónicamente o vía WhatsApp para solicitar los itinerarios y también como una alternativa de estar comunicados permanentemente. Llegó el momento de viajar, de desplazarnos y mientras vemos en el mapa cómo vamos a volar desde Buenos Aires hasta la ciudad de Estambul con el vuelo de Lufthansa vía Frankfurt con excelentes servicios, vamos a estar llegando después de 15 horas de vuelo a esta ciudad que fue un enclave maravilloso para varias civilizaciones. Se llamó Bizancio, también Constantinopla, hasta la llegada de su nombre definitivo de Estambul. Cuna de civilizaciones como el Imperio Romano de Oriente. Fue capital del Imperio Bizantino y también durante muchos años fue la capital del Imperio Otomano. Más de 15 millones de habitantes viven en Estambul y lo mágico de esta ciudad es que está construida en dos continentes, en Europa y en Asia, separadas por el Estrecho del Bósforo que comunican al Mar de Mármara hacia el sur y el Mar Negro hacia el norte. Una vez que lleguemos hasta el aeropuerto, nos va a estar esperando nuestro operador mayorista Ferrotours, que nos va a dar el traslado en bus hasta nuestro hotel. Mientras vemos imágenes del hotel de Mármara Pera, que está situada cerca de la plaza de Taksim, a 200 metros, en el lugar más europeo, podemos decir más moderno de Estambul, y que nos permite en pocos minutos trasladarnos hacia lo que es el centro histórico. Siempre vamos atravesando este estrecho del Bósforo con estos puentes magníficos y les quiero contar que el centro de Estambul, el centro histórico, es una gran maravilla. Hoy les vamos a mostrar dos excursiones maravillosas. Por un lado, lo que es la experiencia de navegar el estrecho del Bósforo para poder observar estas grandes mansiones que se encuentran a sus orillas, y por el otro lado vamos a caminar entre las mezquitas de Estambul. Bueno, estamos en una de las mezquitas más importantes de Estambul, la mezquita del Sultán Soleimán, o de Solimán como lo nombran en Turquía. Es una de las mezquitas más importantes en realidad, a pesar de que por ahí la más conocida es la Mezquita Azul, o la mezquita de Sultán Ahmed. El Sultán Soleimán fue el décimo sultán del Imperio Otomano y construyó esta mezquita con más de 3.500 metros cuadrados. Siempre para las visitas dentro de las mezquitas es recomendable traer un pañuelo o una chalina para cubrir el cabello en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, pantalón largo y remeras manga corta, ¿sí? Para poder ingresar a lo que es la mezquita. Y una cosa imprescindible antes de ingresar es sacarse el calzado para poder ingresar a la mezquita. Uno de los pasos previos al ingreso de la mezquita para los musulmanes es pasar por la ablución o purificación, donde lavan sus pies y manos y cara antes de ingresar a realizar la oración. La ciudad de Estambul está rodeada por el mar. Uno de los estrechos más famosos de la historia es el Estrecho del Bósforo. Hoy nos encontramos a punto de realizar una navegación, pero quiero contarles que esta navegación va justamente a recorrer todo lo que es el Estrecho del Bósforo, que tiene una longitud de 30 kilómetros. En su parte más angosta son solo 660 metros que separan a una parte a la otra de la ciudad de Estambul. Del lado europeo podemos ver la Santa Sofía y al frente la Mezquita Azul o la Mezquita de Sultán Ahmed. El canal del Bósforo es un lugar muy destacado, muy privilegiado para los turcos. Ellos, como que el sueño de su vida es poder tener su propia casa
con vista al Bósforo o en las orillas del Bósforo, pero bueno, por supuesto tiene un costo muy, muy elevado. Una de las partes más lindas de esta travesía por el Estrecho del Bósforo es el poder observar, como lo tenemos atrás, el Palacio Dolmebache. Y les quiero contar que este palacio en sí muestra el proceso de occidentalización que sufrió el Imperio Otomano. En el año 1856 decide el sultán construir, como todos los aristócratas europeos y todos los reyes, monarcas europeos, un gran palacio, y decidió trasladarse para vivir, en vez de estar en el Palacio de Topkapi, residir aquí en el Dolmabahçe. Águila Mora Suite and Spa es un nuevo complejo de 40 departamentos de fina decoración, ideal para familias y parejas, unidades completamente equipadas para vivir una experiencia única con vistas al imponente lago Nahuel Huapi. Promociones imperdibles para septiembre y octubre, consultando a través de Mariana Bonelli Viajes. Amerivisa. Nos dedicamos a tramitar tu visa a Estados Unidos y Canadá, brindando el asesoramiento previo para que puedas obtenerla sin problemas. Consultar también por visas, turismo, estudio y trabajo. Comunícate con nosotros. WhatsApp 5491 1511 94028. Hotel Viamonte Suite. Alojate en el corazón del centro porteño con todas las comodidades y confort de un excelente 4 estrellas, a metros del Obelisco y del Teatro Colón. Viamonte Suite te espera. Viamonte 1373. Teléfono 011-4371-9993. Después de haber disfrutado durante 4 días completos de la ciudad de Estambul, ya comenzamos a recorrer internamente este país. Vemos imágenes del mapa de lo que es Turquía que nos hace recordar prácticamente lo que es un óvalo. Y nosotros vamos a partir del norte hacia el centro del país, hacia una región llamada la Anatolia Central, que ya vamos a hablar de la importancia histórica de esta región. Pero antes vamos a hacer una pasada por la capital de este país, que es la ciudad de Ankara. Aquí se encuentra el mausoleo de Atatürk, el padre de la patria, el fundador de la República de Turquía, y donde vamos a visitar el Museo de las Civilizaciones, porque justamente lo que es la región de la Anatolia Central es donde surgieron las primeras ciudades, las pequeñas poblaciones. Fue la época de los primeros agricultores que se radicaron en la Anatolia Central y quedan, obviamente, todo lo que fue encontrado a través de los arqueólogos dentro de este Museo de las Civilizaciones. Aquí tenemos importante parte de la historia de los hititas, que fueron prácticamente los primeros pobladores de lo que actualmente es Turquía. Continuamos nuestro recorrido y llegamos a la región de la Capadocia, que es una región histórica que, como vemos en el mapa, pertenece a lo que es el Valle de Gorem. Y hablar de Capadocia es situarnos en un museo al aire libre. Ciudades subterráneas, formaciones montañosas esculpidas por la erosión del viento y de la lluvia nos van a trasladar a épocas remotas, donde los primeros cristianos utilizaban estas montañas
para refugiarse. Allí se encuentran pequeños templos, monasterios y vamos a disfrutar de dos días intensos en la región de Capadocia. Pero ¿cuál es nuestro diferencial? Que vamos a pernoctar en un hotel cueva. Lo estamos viendo en estos momentos a través de nuestras imágenes, porque parar dentro de un hotel cueva es un viaje diferente dentro de la Capadocia. Y vamos a estar disfrutando de la experiencia del globo aerostático para ver esta visual desde arriba que nos ofrece el Valle de Gorem. Aprovechando las primeras horas de la mañana, porque aquí en la Capadocia son las 6 de la mañana y con este paisaje que es indescriptible porque tenemos el fondo, es el horario donde los globos aerostáticos comienzan a volar sobre el Valle de Gorem. Pero vamos a comenzar a situarnos qué es la Capadocia, porque probablemente si ustedes agarran un mapa de Turquía no van a poder encontrar este lugar físicamente, porque en sí es una región histórica, una región que se encuentra en la Anatolia Central, enmarcado entre varias ciudades que tienen un contorno de aproximadamente 50 kilómetros. Lo que sí podemos ubicar a través de un mapa son localidades como Nevşehir, Urgrup, Gorem, que son pequeños pueblitos que conforman esta región histórica que data de hace millones de años. Porque este paisaje lunar que estamos observando, único en el mundo, se forma hace 10 millones de años, cuando 5 volcanes que se encuentran en este sector entran en erupción. Imagínense que diferentes civilizaciones eligieron esta región histórica para vivir. Aquí hay vida desde el periodo neolítico. Se encontraron las primeras pinturas hechas por el hombre en este sector, las primeras aldeas como Catalculchuk. Pero en épocas más contemporáneas, los hititas, que fue un imperio, una civilización importante, también vivió aquí, tuvo su capital, que era la localidad de Atusa. Viniéndonos un poco más en el tiempo, también pasaron por aquí los griegos, los romanos y los primeros cristianos eligieron construir dentro de la montaña ciudades subterráneas para protegerse de los árabes que los venían persiguiendo. Una vez que partimos de Capadocia, en nuestro bus nos vamos hacia Pamukkale, que es una región de aguas termales donde los romanos se situaron y crearon una ciudad llamada Hierápolis. Vamos a parar en el Hotel Richmond, Hotel Spa Termal, donde además de disfrutar de sus aguas termales, vamos a tener la posibilidad de caminar por los castillos de algodón. Nos encontramos en Pamukkale. Esta palabra, que en turco significa castillos de algodón, es un lugar donde tenemos un paisaje un poco extraño y al mismo tiempo maravilloso. Ustedes podrán ver el fondo, que realmente es increíble, toda una masa blanca que en realidad es una formación que se dio por el ácido carbónico y la cal. En este lugar también se encuentran aguas termales de 35 grados y fue una antigua ciudad romana, porque detrás de este gran bloque blanco vamos a poder observar unos baños romanos que desde hace muchísimo tiempo se utilizaban como baños termales. Uno de los principales atractivos de Pamukkale son sus piscinas termales, que antiguamente eran naturales, pero que debido a la construcción de hoteles en los años 80, sobre la superficie de lo que es el castillo de algodón, impidieron justamente que el agua pasara por debajo de la tierra y las piedras para seguir formando justamente estas piscinas. Actualmente, a partir del año 98, se eliminaron estos hoteles, se retiraron del lugar justamente para poder mantener esta parte del castillo de algodón y seguir manteniendo las piscinas naturales. Obviamente, con ayuda ahora artificial, el gobierno hace que haya agua justamente por lo menos 2 horas al día para poder mantener estas piscinas y que la piedra siga manteniéndose con su color blanco. Ya desde Pamukkale, una vez que hemos tomado la energía a través de las propiedades de sus aguas termales, nos vamos en el bus hacia Kusadasi y ya nos vamos situando orillas del mar Egeo. Allí vamos a estar durante 2 días en el Hotel Carina, disfrutando no solo de las playas, sino de lo importante históricamente que es esta región. Vamos a caminar por la ciudad de Éfeso y vamos a conocer la casa de la Virgen María.
Kusadasi se ha convertido en los últimos años en una de las ciudades más turísticas de Turquía. Situada a orillas del mar Egeo, es considerada la puerta de entrada a las ruinas de Éfeso, una de las ciudades antiguas más importantes del Asia Menor. Además, su cercanía con otras poblaciones de gran interés, como Esmirna y Mileto, hace que a día de hoy sea un enclave ideal para disfrutar de una de sus lindas playas y su atractiva historia. Su clima, típicamente mediterráneo, hace que tanto la primavera como el verano sean los mejores momentos para visitarla. Más de 300 días al año de sol bien merecen una pequeña escapada hasta aquí. El alojarnos allí nos permitirá adentrarnos a la historia y recorrer a escasos 18 kilómetros la zona arqueológica de Éfeso, una de las ciudades mejor conservadas del mundo antiguo, que fue dominada por diferentes imperios, romanos, jónicos, lidios y persas, dejando sus huellas como la impactante Biblioteca de Celso, el magnífico Dion y el Templo de Adriano. Pero la historia de los primeros cristianos estuvo y está muy presente en la región de Kusadasi y será uno de los momentos más importantes el llegar a la casa de la Virgen María, la última morada de la Madre de Jesús y que actualmente es un destino sagrado para el culto católico. Hotel Viamonte Suite. Alojate en el corazón del centro porteño con todas las comodidades y confort de un excelente 4 estrellas a metros del Obelisco y del Teatro Colón. Viamonte Suite te espera. Viamonte 1373. Teléfono 011-4371-9993. Amerivisa. Nos dedicamos a tramitar tu visa a Estados Unidos y Canadá, brindando el asesoramiento previo para que puedas obtenerla sin problemas. Consultar también por visas, turismo, estudio y trabajo. Comunicate con nosotros. WhatsApp 54 91 15 11 94 028. Águila Mora Suite and Spa es un nuevo complejo de 40 departamentos de fina decoración, ideal para familias y parejas, unidades completamente equipadas para vivir una experiencia única con vistas al imponente lago Nahuel Huapi. Promociones imperdibles para septiembre y octubre, consultando a través de Mariana Bonelli Viajes. En Kusadasi vamos terminando nuestra primer etapa de viaje donde hemos recorrido Turquía de norte, centro y sur del país. Y desde allí comienza una parte de viaje aún más relajada donde vamos a disfrutar de la naturaleza y de las playas. Vamos a abordar un ferry que nos llevará hasta la isla de Samos, donde vamos a realizar una visita en esta isla preciosa, muy pequeñita, y desde allí continuaremos viaje hacia la isla de Mykonos. Hemos llegado al enclave, una de las islas Cícladas, que es tan importante para todos los turistas. Paisajes preciosos, casas blancas, una población de 10.000 habitantes que nos espera para albergarnos con su gastronomía, sus bellas playas, y nos vamos a trasladar hacia el bellísimo Hotel Petinos. Allí vamos a estar durante 3 noches disfrutando de sus playas. Pero la capital de la isla de Mykonos, llamada Jora, tiene un puerto precioso, callecitas muy estrechas que nos permiten caminar, disfrutar de sus comercios y también cómo no llegar hasta la pequeña Venecia para tomar un rico café griego o disfrutar de las vistas del atardecer al lado de los molinos de viento.
¿Y qué les puedo contar si estamos en la isla de Mykonos, esta isla maravillosa que pertenece al grupo de las Islas Cícladas? En sí no es una isla muy grande, de unos 85 kilómetros cuadrados. Podemos decir que tiene un largo de 16 kilómetros. El llegar hasta aquí desde la ciudad de Atenas es tan solo 6 horas de ferry, unas 8 horas de barco o apenas unos 40 minutos de vuelo, porque hay vuelos que permanentemente nos ligan desde la ciudad de Atenas hasta la isla de Mykonos. Su capital se llama Jora, que en griego significa pueblo o ciudad. Quiero contarles que en estos momentos nos encontramos en los molinos. Los molinos es uno de los símbolos, de los íconos principales. Hay dos filas de molinos, los de arriba y los de abajo. Y generalmente se suele ver en esta zona de los molinos lo que es el símbolo de la isla, un pelícano llamado Petros. Por el otro lado, hablar de las características principales de la isla de Mykonos nos hace centrar fundamentalmente en sus casas. Casas que son cúbicas, color blanco, que se pintan dos veces al año con cal de manera obligatoria y que cada una de ellas debe tener las aberturas pintadas color azul. Esto es muy característico de esta isla de Mykonos, sus casitas blancas, sus aberturas color azul, sus calles adoquinadas y un centro comercial muy activo, porque dicen quienes visitan Mykonos que estar aquí es vida todo el tiempo, tanto de día como de noche. 3 días completos hemos disfrutado en la isla de Mykonos y desde allí tomamos un ferry de 2 horas que conjuntamente con nuestro guía coordinador que nos acompaña durante todo el recorrido nos va a llevar hasta la magnífica isla de Santorini. En realidad es un archipiélago en forma de media luna, donde la isla principal tiene su capital, llamada Fira, que se encuentra a muchos metros sobre el nivel del mar, donde se puede llegar tanto en teleférico como también llegar arriba de un burro. Es algo muy particular dentro de la isla de Santorini el poder llegar a Fira transcurriendo estos caminos a lomo de burro. Santorini tiene algo en particular diferente a Mykonos, son sus vistas. El atardecer en Ia es parte imperdible de nuestro viaje, que por supuesto está incluido dentro de nuestro recorrido. El realizar un día de playa en Kamari con estas arenas negras volcánicas es otra parte importantísima de nuestro viaje, pero nosotros vamos a tener la posibilidad de disfrutar, de caminar por la noche, el atardecer en su capital en Fira, ya que nuestro hotel El Greco se encuentra ubicado en el mejor lugar de la isla de Santorini. Y cómo no compartir con ustedes nuestra experiencia de haber estado en este magnífico lugar. Qué maravilla poder mostrarles este lugar donde la naturaleza da muestras increíbles, porque realmente parece que estuviésemos en un lugar donde hubiese sido cortada la montaña con un cuchillo. Pero Santorini es así, porque en realidad hace 3.000 años todo esto era diferente, porque hace 1.600 años antes de Cristo, Santorini era una montaña completa y en el medio había un volcán. Este erupcionó de tal forma que logró separar a la isla en diferentes partes, terminando siendo 5 islas distintas. Santorini, la isla que significa Santa Irene, en mención a esta santa tan importante para la Iglesia Ortodoxa griega, y que en este lugar el turismo es la base de la economía. Nuestro viaje va a continuar en ferris para llegar a la capital de Grecia, la ciudad de Atenas. Hablar de la ciudad de Atenas es hablar de la historia, hablar de esta civilización griega que dejó una impronta tan importante y tan marcada en nuestra cultura occidental. Lugares como la Acrópolis, disfrutar de su centro histórico, caminar por el barrio medieval de Plaka, son algunas de las alternativas que vamos a ir viviendo durante 3 días que vamos a estar alojados en un hotel en pleno centro histórico de la ciudad. Vamos a tener la posibilidad de disfrutar de una excelente gastronomía, algo que caracteriza a la cultura griega. Pero ya los invito a que juntos caminemos por la ciudad de Atenas y estemos en la Acrópolis.
Grecia es un país que ofrece arte y cultura en todos los rincones de su geografía. Siendo la cuna de la civilización occidental, podemos encontrar lugares mágicos donde cultura e historia se unen en un entorno único. Los griegos llevaron el teatro, la democracia, la filosofía, las matemáticas y la historia al mundo occidental. La civilización de la Grecia antigua recibió otras civilizaciones como la romana, bizantina y otomana. Por este motivo, podemos encontrar vestigios de estas importantes civilizaciones en cualquier parte de Grecia. Partimos de Mykonos y Santorini, descansados y plenos de haber disfrutado de sus playas. Casitas blancas con marcos azules, vistas del atardecer únicos como los de Oía. Pero aún nos falta conocer la esencia de nuestra propia historia y será la frutilla del postre, nuestro último destino. Atenas, la capital de Grecia, es una ciudad enorme donde viven casi 5 millones de personas y despierta variedad de sensaciones, colores, mezcla del antiguo y lo moderno. Aquí estaremos recorriéndola durante 3 días. Para los amantes de la historia, será un sueño cumplido el caminar por la Acrópolis, observar estupefactos las cariátides del Partenón. Realizaremos una caminata por las idílicas callejuelas de Placa al atardecer. Exploraremos la belleza de este barrio antiguo que brinda un mosaico cultural cambiante por el paso del tiempo. Veremos iglesias ortodoxas, una mezquita, una casa de baños otomana. Además de conocer la primera universidad de Grecia, sus pequeños mercados al aire libre y muchísimas tabernas griegas. Y de esta manera, desde la ciudad de Atenas vamos a tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires. En el mes de mayo y en el mes de septiembre, nuestras salidas confirmadas para el 2021 para disfrutar de este Grecia y Turquía selecta. Pero si ustedes quieren saber todo lo que incluimos dentro de nuestros itinerarios, ya mismo se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp o a través de nuestro 0800 que figura en pantalla para brindarles todo el asesoramiento sobre esta salida grupal en particular y todas las que tenemos dentro de nuestra página web. Ahora sí hemos llegado al final de este encuentro. Nosotros esperamos contactarnos con ustedes. Desde ya les deseamos que tengan una hermosa semana. Les enviamos un beso muy grande y los esperamos en la próxima edición de este que es tu espacio y que se llama Mariana de Viaje.